Roca. Y ahora vamos a hablar de un tema que realmente importa y mucho porque se está dando con mayor amplitud en los últimos tiempos, que es los problemas de salud mental. Nos visita el doctor Daniel Troncoso, que es médico psiquiatra en la provincia de San Juan, colaborador con la Jefatura de Salud del Ministerio de Salud Pública, con la Jefatura de Salud Mental. Además es auditor de la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos de la provincia. Doctor Troncoso, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Sí, sí. ¿Es así, como hemos dicho en la presentación, se está dando con mayor regularidad estos problemas de salud mental? Desde el Ministerio de Salud y desde la División de Salud Mental estamos viendo el aumento que ha habido, sobre todo a partir de la pandemia, de ciertas patologías, ¿sí?, que han sido relacionadas con todo lo que nos ha pasado a partir de la pandemia. Crisis de ansiedad, crisis de pánico, depresión, miedo a salir del domicilio, claro. Las situaciones de intentos de suicidio, sobre todo, que es lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Ahora, ¿esto ha sido generado por las personas que han contraído COVID o por la situación de encierro en general? Por la situación de encierro en general, ¿sí? Más que por el COVID propiamente dicho. Bueno, porque puede ser, se habla de tantos efectos que genera el COVID, efectos post-COVID, que a lo mejor el hecho de afectar psicológicamente a la persona puede ser uno de los efectos. Sí, por ahí ha pasado también que hay personas que tienen trastorno del sueño justamente por el miedo a la noche, al llegar a dormir, al no poder respirar bien. Todas esas situaciones la vemos mucho en el consultorio, no solo de la parte pública, sino también de la parte privada. La mayoría de los psiquiatras en la parte privada es medio complicado conseguir turnos. Por la gran demanda que ha habido, bueno, no solo de psiquiatría, sino también de psicología. ¿No? Doctor, ya vamos a hablar de qué manera se manifiesta en el cambio de conducta de la persona, pero digo, estos problemas de salud mental, si bien durante la pandemia o esto del COVID ha hecho la explosión, pero ya se venía viendo con mayor asiduidad antes de la pandemia, ¿no? En las etapas previas a la pandemia, donde la gente, por ejemplo, en el caso de los docentes pedían más licencias de salud mental, en el caso de las personas también pedían más licencias porque como que la situación lo sobrepasaba. Sí, no solo eso, yo creo que también siempre había un estigma con respecto a la psiquiatría, a la psicología, y que eso se ha ido perdiendo en esta etapa en la cual la gente consulta más, ¿sí? Y eso es lo que tratamos desde el Ministerio, es trabajar sobre todo en la prevención. Decir, el 90% de los centros de salud de la provincia hay un psicólogo, en todos hay una participación del psiquiatra, no es que haya en todos los lugares, pero sí en las distintas zonas, es decir que hay una cobertura a nivel de la salud mental porque justamente veíamos este aumento que había, ¿no? ¿Y cómo se previene? O sea, ¿cuáles son las acciones que uno tiene que hacer para prevenir este tipo de patologías? Justamente poder, ante diferentes situaciones que viven en su domicilio, en ver que a lo mejor un hijo se aísla mucho, que tiene situaciones depresivas, de desesperanza, de falta de estima. Todo eso lleva a que consulte por estas situaciones y se puede hacer algún tipo de tratamiento para no llegar a los extremos, digamos, que sería por ahí ideas. Eso que usted dice, doctor, viene a ser los síntomas. Sí. Más o menos lo que la persona va sintiendo. Sí. Desgano, como que hay miedo a salir del domicilio, miedo a subirse a un colectivo. Como que los problemas no tienen solución también. Claro, exactamente. Ese es bueno. Y ya vamos a entrar particularmente en un tema que me interesa mucho, que es el tema suicidio. Ya lo vamos a tocar, pero digo, para cerrar el tema de salud mental, primero, ¿tienen solución y en qué medida? Tiene solución, como si fuera cualquier otro tipo de patología. Lleva su tiempo, no es algo que se solucione tan rápido, necesitamos
con los tratamientos psicofarmacológicos Bien. Y psicoterapéuticos. Necesitamos tiempo para poder Bien. Trabajar en eso. Es tiempo extenso, digo, y ¿en qué porcentaje de esos pacientes llegan a hospitales psiquiátricos, por ejemplo? El tiempo mínimo de un tratamiento psicofarmacológico son por lo menos 15 días, ¿sí? En el cual recién empezamos después de los 10 días de tratamiento a ver un cambio, ¿sí? En lo que buscamos, ¿sí? Si hay una depresión, tratar de mejorar el ánimo, mejorar las ganas de hacer las cosas habituales, mejorar el sueño, todo eso nos va llevando a Bien. Que sea más rápido el tratamiento. Bien. Un tratamiento hoy por hoy, mínimo 15 días, a los 3 meses de tratamiento vamos evaluando si el paciente ha ido evolucionando bien, y de ahí empezar a bajar tanto la medicación, uh-huh. pero conjuntamente con el tratamiento psicológico. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. No es uno o el otro, claro. sino son ambos a la vez. ¿Sí? A medida que vaya aumentando la frecuencia y el tratamiento psicológico, vamos a poder ir bajando la medicación uh-huh. ¿sí? que usamos por ahí para, más que nada, estabilizar uh-huh. estos síntomas. Cuando uno habla de crisis psiquiátricas, crisis, cuando habla de ese tipo de palabras, ¿de qué estamos hablando? ¿De que la persona actúa de qué manera? Bueno, tenemos o por una excitación psicomotriz, ¿sí? por alguna patología de base, que puede ser un trastorno bipolar, o un trastorno, una esquizofrenia, ¿sí? Uh-huh. que llevan a excitaciones psicomotrices que sí o sí tenemos que medicarlo para claro. poder estabilizarlo. Claro. ¿Sí? Claro. Y después tenemos el otro extremo, que es este tema de la depresión, de las pocas ganas de hacer las cosas, de estar todo el día encerrado, todo el día sin hacer otra actividad. Usted me ha dado pie. Sí. Vamos a tocar un tema particular dentro de la salud mental, que me parece que es lo que más se ha dado en los últimos tiempos, en casos particulares que hemos vivido en San Juan, pero más en jóvenes, ¿no? En franja etaria realmente muy baja. Todos los intentos de suicidios, o la mayoría de intentos de suicidios, ¿se deben a la depresión? ¿Todo comienza con la depresión o no? No todo comienza por ahí, pero bueno, es uno de los mayores desencadenantes, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo la baja autoestima, el creer de que no hay solución a los problemas, y bueno, es lo que estamos viendo últimamente, y que por ahí se está haciendo toda esta campaña de prevención, es porque generalmente el rango etario donde se veía más era entre 20 y 40 años, sí. más o menos, y últimamente ha bajado ese rango etario de 13 a 17 años. 13 años, doctor, qué sí. baja. ¿Y qué puede llevar a un joven de 13 años a intentar quitarse la vida? Yo creo que es algo personal, que sí. yo pienso que también la sociedad ha cambiado, ¿sí? Yo creo que el cómo es la relación con los padres hoy en día, a lo mejor padres que están separados, padres que a lo mejor reinician su vida familiar con claro. otra persona, con otra familia, son familias ensambladas también, claro. y eso lleva por ahí a que quede en el medio cierta... No se acostumbra, el hijo no se acostumbra. Uh-huh. Yo creo o que pasa por... el adolescente en este caso. Sí, una de las cosas, ¿no? Por lo menos lo que yo veo en el consultorio, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿y cómo se manifiesta? ¿Cómo uno se da cuenta que esa persona está en riesgo, por ejemplo? En riesgo de quitarse los cambios actitudinales, ¿sí? Una persona o un hijo que era activo, que hacía algún deporte, que iba a su colegio o que tenía amigos, salía, todo eso se va perdiendo, uh-huh. ¿sí? Se aíslan, ¿sí? Están más depresivos, y bueno, eso justamente es lo que tratamos con la campaña de prevención, es que consulten ante esas situaciones. Vuelvo a decir, en el 90% de las instituciones públicas de la provincia tienen un psicólogo,
seguro, que donde pueden consultar, ¿sí? Bien. Y la idea es esta, ¿no? Que se consulte más sobre esta situación. Y ante existe acá en la provincia la Comisión de Suicidio. Sí. La Comisión Provincial de Suicidio. Exactamente, que está las 24 horas recibiendo consultas al mail de ellos, que es sí. El oficial. Está la Jefatura de Salud Mental y de Psicología, que también pueden consultar ahí en algún momento, pero sobre todo al centro comunal de su barrio, que consulten ahí, o al hospital más cercano, ¿sí? En todo hay algún profesional. Y si uno ve, se da cuenta de una persona que está en riesgo, una persona que inclusive manifiesta en que en algún momento se va a quitar la vida, uno inmediatamente tiene que guiarla hasta esta comisión de suicidio, hasta sí. un médico tratante, por ejemplo. Sí, guiarla, acompañarla, no criticarla por esa situación, sino tratar de acompañar y entender, ¿sí? lo que está viviendo, ¿sí? hasta que los profesionales empiecen a actuar, ¿no? Uh-huh. Hay algunos tips que tenemos con relación a este tema del suicidio, como por ejemplo, la persona que avisa nunca lo hace, la que manifiesta que se va a quitar la vida nunca lo hace. ¿Esto es tan así? No es siempre así, ¿sí? Lo que sí vemos con frecuencia es que, por ejemplo, los hombres llegan más al acto que las mujeres, uh-huh. Lo que dijimos recién del rango etario, por ahí las formas de intento pasan más por consumo de medicación o cortarse, es lo que más vemos en la parte práctica, ¿no? Uh-huh. Quien se quiere matar no lo dice. ¿Esto es tan así? Lo vemos mucho en la parte de las consultas, que el que habla mucho, el que habla sobre esa situación, lo que busca es ayuda, ¿sí? Uh-huh. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de captarlos a tiempo, ¿sí? El que realmente lo quiere hacer no lo va a estar verbalizando, digamos, uh-huh. ¿sí? Directamente lo hace. Bien, ¿mm? Bien. Pero de todas maneras hay un gran porcentaje de personas que lo manifiestan porque tienen un sentimiento, porque algo le está pasando, y justamente para que el otro se dé cuenta. Exactamente, para uh-huh. que el otro lo ayude, y es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que se haga la consulta, uh-huh. ¿sí? Que lo acompañen a la consulta. La ¿sí? persona en riesgo, la persona suicida, ¿es un cobarde porque no es capaz de afrontar los problemas de la vida, o realmente está enfermo? Yo creo que está enfermo, ¿sí? Por la situación, por distintas situaciones, ¿sí? Pero no lo tomaría como alguien que sea cobarde a... Claro, no es un acto de cobardía. Exactamente, ajá. Sí. Bien, o sea que hay que ayudarlo de manera permanente. Hay que ayudarlo, sí. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí. Doctor, y cuando uno habla de personas jóvenes que se quitan la vida, más allá de los problemas individuales que puede llegar a tener una persona, ¿hay, se manifiestan problemas sociales, problemas comunitarios? O sea, ¿la sociedad actual ayuda a este tipo de conductas? Ha cambiado mucho la sociedad actual, y yo estoy convencido de que ayuda mucho, ¿sí? A que hoy por hoy, ante un problema, se reaccione diferente a lo mejor a lo que me ha pasado a mí o a usted, uh-huh. a esa edad, ¿sí? Uh-huh. A lo mejor estábamos más acompañados, teníamos un contacto más de amistad, de la familia, de la escuela y demás, que es lo que tenemos que tratar de buscar, ¿no? Bien. Que haya ese acompañamiento y que no se sienta solo ante estas situaciones, ¿no? Bien. Para ir terminando, doctor, para todas aquellas personas
no solamente que están en riesgo, no solamente que sienten esa necesidad, sino también aquella persona de apoyo, ¿ah? Que tiene un familiar, que tiene un amigo que está en esta situación. ¿Cómo debe actuar y a dónde debe dirigirse? Como dije recién, lo primero que hay que tratar es de acercarse a alguna institución pública, sí, que esté cerca de su domicilio, poder verbalizar esta situación, lo que han observado, sí, porque no es lo mismo un vecino a un familiar, lo que observa todos los días de las actitudes de la persona en riesgo, ¿no? Uh-huh. Y tratar de comunicarse, ¿sí?, a los distintos mail, teléfonos, ¿sí?, que existen de la parte de salud mental. Eso sería lo primero. Y bueno, acompañar, sobre todo en el tratamiento. No es solamente llevarlo, sino acompañarlo en todo lo que sea el tratamiento para esta persona. Uh-huh. ¿Eso de que las tendencias suicidas son hereditarias tiene algo de fundamento? ¿Tiene algo de cierto? No está demostrado, ¿sí? Uh-huh. Sí, por ahí ha pasado situaciones, por ejemplo, de ciertas etnias, qué sé yo, italianas, que piamonteses, que tenían muchos antecedentes de depresión, de intentos de suicidio y demás, pero no está, uh-huh, digamos. Bueno, doctor Troncoso, ha sido realmente un gusto tenerlo con nosotros. Me parece que es una charla que demanda mucho más programa. Es una charla que nos merecemos todos, que tenemos que tenerla permanentemente con el fin educativo, ¿no? Porque la gente que escucha este programa seguramente ya tiene más herramientas de cómo ayudar a esa persona que está en riesgo. Yo siempre digo que quien no escucha, no se informa, no tiene los elementos necesarios como para poder salir adelante en una situación propia o ayudar, en todo caso, en una situación semejante. Así que muchas gracias, doctor. No, muchas gracias. Lo vamos a estar molestando de manera permanente para que tratemos de analizar estos fenómenos que nos afectan y nos duelen tanto, como es el suicidio, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, el doctor Troncoso, médico psiquiatra de la provincia de San Juan, intentando explicar o informarles a ustedes cómo es la situación de la problemática de salud mental en la provincia de San Juan y fundamentalmente el tema del suicidio en adolescentes, como lo dijo el doctor, que tantos casos hemos tenido en los últimos tiempos en San Juan, nos preocupa, nos duele y nos lacera el corazón, porque cuando pasa un acto de suicidio uno dice, caramba, no estuve ahí para ayudarlo.